afortunadamente, creo que no me duele nada hasta ahorita. Fue una caída limpia y bonita. La bicicleta se le zafó la cadena, pero ahorita la reviso y la checo. Ya nos dieron 7.5. Y pues obviamente ya ahorita sí ya me está pesando un poquito todo el ajetreo. Pues si empecé a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana de hoy ya son 24. Con unas 2 horas y media de dormir. Y ahorita ya mi cuerpo ya empieza a flaquear. Casi siendo las 10:10. Ha salido de trabajar Sandy. Vamos a alcanzarla. Buenos días, tengan todos ustedes. Hoy pienso decir que no me voy a trabajar medio turno, ya estoy muy cansado. Estoy bien desvelado, obviamente. Voy a tratar de llevarme la cachetona y aunque no me la quiera llevar cachetona, mi cuerpo no va a rendir mucho. Tengo que hablar a lo de la escuela de inglés y tengo que hacer varias llamadas, pero no me da tiempo de nada. De nada me da tiempo, con trabajos y de grabar. Y eso ahorita porque estoy esperando el metro. Exactamente, estoy aquí en el Copacabana. Es un antro hermoso. Hay una vida muy bonita allá arriba. Todo es hermoso, todo es glamuroso. Ahorita vi un DJ y me regaló su tarjeta. Creo que ha sido el momento más triste desde que llegué aquí a Nueva York. Conocer el Copacabana. Siempre que quiero llorar y empiezo a grabar se me quitan las ganas. Por pena o porque ya estoy grabando y se me hace ridículo. Pero voy a dejar de grabar. Sandy para mí es una persona digna de reconocer porque yo cuando conocí a Sandy ya llevaba muchas cosas logradas porque ella quiso, salió de su pueblo y ella solita fue a buscar escuelas, fue a buscar inscripciones a la Ciudad de México. Así dejó a su mamá, dejó a su familia en su pueblo. Desde que yo la conocí ella estudiaba y trabajaba. Tenía 17 años y ya era como su cuarto o quinto trabajo de ella. De hecho, le daba un poquito de pena decir que trabajaba. Prácticamente ya era autosuficiente. Ella siempre tuvo el objetivo de ser mejor y mejor y mejor. ¡Listo! Se cierra otra etapa más aquí en Nueva York. Ya renuncié. Otra vez estoy desempleado. Hoy fue un día muy intenso. Obviamente estoy súper desvelado. Renunciamos. Bueno, pues resulta que Sandy no renunció. Y yo tengo unas ojerotas horribles como siempre. No renunció, pero ya mañana. Ya mañana renuncio, ahora sí. Bueno, ya mañana renuncio. Yo ya renuncié, ya soy desempleado. Y en lo que no, bueno, gastar lo que no tenemos. Como toda la vida. Ajá. No ganamos, pero como nos divertimos. De hecho, ese es nuestro lema. Sí. Afortunadamente vi a Sandy. Ya comimos bien sabroso, bien rico. Hemos estado platicando Sandy y yo y hemos checado qué es lo que queremos. Como algún día les dije, no venimos a hacer dinero ni tampoco venimos a quedar bien con nadie respecto a nuestros trabajos que dejamos ahí en México. Digamos que los cambios fuertes o los movimientos fuertes e importantes ya como para decidir nuestro futuro a largo plazo,
pues lo vamos a hacer cuando salgamos de Nueva York. ¿A dónde irnos? Todavía no tenemos bien definido. 20 para las 4 de la tarde y me encuentro yo aquí en la avenida Fashion Avenue. Estoy esperando a Sandy porque entró a preguntar sobre un trabajo aquí a una tienda que está aquí atrás de mí. Atrás de mí, vean un caso de las personas que no la libran. Está pidiendo ayuda. 18 años tiene. De este lado, mientras me entretengo con ese espectacular tan hermoso. Y aquí tenemos al Empire State. En mi lado izquierdo. ¿Cómo te fue? Ya nos dieron las 7 de la noche. Y bueno, he visitado varios lugares. Definitivamente voy a las direcciones. Me siento muy bien andando en bicicleta sin trabajar. Miren nada más qué belleza. No sé si se alcanza a ver este señor con su bicicleta, su casco, y aparentemente se ve como unos 70 años. Qué belleza. Ahí anda con su bicicleta. Qué hermoso espectáculo. Buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es domingo. Hoy es domingo 16 de octubre. Estamos en Uptown. Quisimos subir a conocer el parque. ¿Cómo lo ves? Está muy bonito. Y como está en lo alto, tiene, se ve padre la ciudad. Sí, está bien fresquecito. El clima está súper rico. Mira un lago. Creo que sí. Mira, sí es un lago. A ver, vamos a voltear la cámara para que lo puedan ver el lago. Tantas cosas que hay que averiguar y que conocer. Es una vista muy bonita y vamos a seguir caminando un poquito más. Ay, bueno, pues a pesar de que no tenemos dinero, ni tenemos bien definida nuestra aventura, ni tenemos nada, así vamos a pasar nuestro día, nuestro domingo. Y no quiero pensar ni siquiera mañana qué va a pasar, más bien quiero disfrutar el día de hoy, el momento de hoy. Y bueno, quiero preguntarle a Sandy cómo se siente, cómo te sientes, 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 cómo te sientes. Me siento muy feliz, muy contenta. La verdad es que no me arrepiento de lo que hice. Mucha gente me decía que cómo iba a dejar mi trabajo, pues todo lo que tenía. Me siento bien. Antes, por ejemplo, decía, ay no, es que lo que perdí o lo que hice, acordándome siempre del pasado. Sin embargo, ahora no, estoy viviendo día a día intensamente mi presente y mi futuro. Me desconcierta, me intriga tanto saber qué va a pasar mañana y disfrutando. De hecho, tengo todos mis sentimientos así, vivo intensamente. Ahora es diferente tener que buscar, y eso me encanta, tener que buscar, estar pensando cómo moverme para lograr mi objetivo. Y antes pues ya sabía lo que tenía, lo que quería y ya. Sin embargo, ahora también valoro muchísimas cosas. No me da tristeza lo que dejo. Me da mucha emoción y me siento orgullosa. Aunque termine siendo muy, muy pobrecita, esto que estoy diciendo, nadie nunca me lo va a quitar. Y todo lo que estoy viviendo y pasando es increíble. Y pase lo que pase, esta aventura la voy a tener por siempre, la voy a llevar por siempre conmigo. Tenemos vida. Tenemos una vista maravillosa allá. Yo tengo otra vista maravillosa atrás de mí, a mi lado, y pues me considero muy contento y muy feliz. Considero yo este día, perfecto, perfecto. Salud.
can say. I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. Now when I reach out. You know, you check. You don't know, 15, put an X for the verb you're going to practice today. Any verbs you're going to practice. I started a joke, which started the whole world crying. Four times a day? No. Which I did two times. How many times? Dozen. Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Pues vamos a hacer pruebas, pero todavía no vamos a grabar, ¿sale? ¿Cómo se le cambia esto? Oye, ¿qué vamos a hacer después de que termine esta aventura, mi amor? ¿Qué vamos a hacer? Volvernos juntos. Quiero que hagas conmigo otra aventura. ¿Qué aventura? ¡Ay, me da miedo! ¡Qué aventura! Quiero que hagas conmigo otra aventura. A ver, ahí va. ¡Ya mira que me está poniendo muy nerviosa! A ver, párate. Derechita. Thank you. Thank you.